Muy buenos días para todos. Que la gracia de Dios nuestro Padre, el amor de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo nos siga animando y nos siga fortaleciendo. Y nos encontramos en Panamá y en un lugar emblemático de esta ciudad, el Canal. Uno de los sitios que ha sido visitado por tantos miles de jóvenes y de peregrinos que han venido al encuentro con el Santo Padre para esta Jornada Mundial de la Juventud. Y hoy con un grupo de paisanos, un grupo de colombianos que también están haciendo este recorrido y que han vivido durante estos días la grandeza y la acogida que nos ha dado este hermano pueblo de Panamá. ¿Alguno de ustedes que quiera presentarse y nos expresa, nos dice cómo se ha sentido en estos días? Muchas gracias, Monseñor. Yo soy el padre Andrés Aponte Figueredo, de la diócesis de Málaga, Suatá, junto con el padre Jonathan y el padre Nítola. Entonces estamos acompañándolo desde acá, desde Panamá, con alegría de la juventud. La JMJ 2019. He aquí la esclava del Señor, la alegría de compartir el Evangelio con los jóvenes. Estar acá, una iglesia joven y renovada, para que el Espíritu Santo nos siga bendiciendo y nos siga dando su unción para renovar la iglesia católica, bajo el amparo de Nuestra Señora la Virgen María. Un saludo para todos los jóvenes, para la diócesis de Duitama, Sogamoso, para la diócesis de Málaga, Suatá, a nuestro obispo, Monseñor José Libardo, y a todos nuestros hermanos sacerdotes que están en comunión de oraciones con nosotros. Que Dios los bendiga, queridos jóvenes. Bueno, ¿alguien más que quiera decir una palabra? Bueno, yo soy la hermana Diana Romero, pertenezco a la Congregación de Hermanas de la Caridad de Santa Ana. Estoy representando mi provincia de Colombia y Ecuador. Y bueno, que vean los jóvenes, una cara joven de la iglesia también, que ellos pueden seguir motivando la fe y la vocación y le puedan dar esa respuesta al Señor, como lo hizo la Santísima Virgen. He aquí la sierva del Señor. Bueno, muchísimas gracias y les deseamos que también la sigan pasando muy bien. Este pueblo nos ha abierto su corazón, nos han abierto sus hogares, pero sobre todo han abierto el corazón a Jesucristo. Que Él siga siendo para todos motivo de alegría, de fuerza y de esperanza. La Santísima Virgen María nos guarde y nos proteja siempre bajo su divino manto. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca para siempre. Amén. Amén. ¡Que viva Colombia! ¡Que viva! ¡Que viva el Papa! ¡Que viva! ¡Viva María! ¡Que viva!